caiga. Ponelo arriba de la mesa, acá te jodé. Para todos, chicos. Había dos mesas, te robaron una mesa. Uy, no hago reflejo. Es para todos, no. Eso. Que brilla, pero no. No, porque por ahí te da reflejo. Parece que te sacaste el hiciste lustre. Y le puse un poco de pomada, sí. Pedro acapara toda la comida. Escuchame, decile que saque el tantito de abajo del asiento. Ahí es el parafín. Ahí es el parafín. Ahí es el Pedro pone la cara y se come la comida. No, ya lo perdí. No la hagas pasar porque están filmando. Por eso le dejaste la sorpresa. Sí, no, ¿eh? No. Filman para que vean que había cara. Muy bien. Bueno, llévelo, ya está. Ya está. Pásenlo a la otra mesa ahora. Para la otra mesa ahora. Está mordido el pañuelo con dos metros de la botella, para con la botella. Cambialo de lugar para que no se den cuenta que es el mismo plato. Sí, mira, tenemos un poquito de cambio. Ahí está, hace un corte y volví a filmar. Cambié los ángulos de lugar. Ay, lo porque no está prendido el puntito rojo. La luz roja no está, ¿eh? Sí, que está. No le digas que viene por el costado. Mirá que queda ahí una caseta. ¿Quién se quiere bañar?
Si pudiera,
yo para ir a ganar. Thank you.
Para el camino que está muy chiquito. Sí, me date la mano, ¿verdad? Ale, ¿ya está quemando? Hola. Hola, ¿qué tal? 11. ¿Qué hay? ¿Un 1? 8 y 2. Está bien. ¿Y allá qué hay? 5, 5 y 1. 5 y 5 y 1, está bien. Bueno, ahora las 3 de vuelta en la ronda que viene y sacamos. Ahora, esto no se termina, vamos a hacer un poquito más difícil. Mano izquierda, ¿sí? En el rojo. Mano yo derecha, la puse, yo la puse. La mano izquierda en el azul. No, ahí hay dos manos. Yo la puse. ¿Qué mano está abajo? Pero cambié la derecha. Ahora vamos a cambiar un par de pies. ¿Qué podemos hacer? No se digan alguien, alguno, pero sí mirá. Dale. Pie izquierdo en el verde. Ahí pie derecho en el amarillo. Pie derecho en el amarillo. Yo. Dale. Pie derecho. Después vos. Mano izquierda en el verde. ¿Vos? Pie derecho en el amarillo. Ya está. Ustedes controlen también. Sí, nadie está pisando con nada. Pie izquierdo en el amarillo. Ahora, ustedes controlen si no hay más de uno en cada cosa. Pie derecho en el rojo. Ay. Pie derecho. Mano azul. No, mano derecha en el azul. Mano derecha. Mano del medio. Andrea. Yo Andrea. Se cae. Ahora a ver más. Bueno, tal vez vamos a más hola, ¿qué tal? Pará. Pie izquierdo en el rojo y mano derecha y pie derecho el pie. Pie izquierdo en el azul, dije. No, 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 ahora sí. Pie izquierdo en el azul. Este azul es mío. Aquello, Fieri, vos no estás apoyando nada. Pero a ver si te ves. Bueno, puede apoyar. Pie izquierdo. Pero está doblando, parece que lo hago así. A ver, ahora. Mano derecha. No, en el rojo. ¿Qué? Mano qué? Derecha en el rojo. Y mano izquierda en el verde. Porque estoy mirando con el azul. Pie izquierdo en el azul. Pie izquierdo en el azul. Sí. Pierden el azul. Y falta el amarillo. Bueno, pie izquierdo en el amarillo y el derecho en el rojo. Sí. Mano derecha en el azul. No, yo lo puse primero. Mano izquierda. Yo lo puse en esta. Mano izquierda. Vos, siguen. ¿Y por qué firmo por abajo? Para que se vean las manos donde están. Yo la puse en el... ¿Qué? Sí, no, no, no. Che, ahí están haciendo trampa y un montón de manos todas juntas. En el verde.
filmar. Bonnie. Ay, qué lindo perro. Bonnie. ¿Por qué te escapaste? A ver, chicas.
Está bien. Llevan hoy la bandera de ceremonias, la banderada por séptimo grado, Marcia Franchino. Representando a sexto B, Fiorella Scaratino. A sexto A, Aymara Fernández Pasos. A quinto B, Martina Yardeleski. A quinto A, Cecilia Busca. A cuarto B, Maya Croiset. Y a cuarto A, Paula Foxman. Cantamos el himno nacional argentino. De 1810 y el 9 de julio de 1816. Ahora saben qué tiene que ver San Martín en todo esto, aprovechando que ellos el año pasado investigaron mucho sobre ese tema. Bueno, esperemos que disfruten mucho ustedes también. Bueno, antes de ver a los chicos actuar, nos ponemos de pie para saludar a la bandera de ceremonias que se retira.
¿Qué me decís de mi bata?
¿O sienta las mismas gavillas, señor Chetén? Es coquetón. Très bien. Pero ahora veamos vuestro trabajo. Yeah.
señorita me habla? No, es solo que estoy tan cansada. Vengo de dar clase desde tan temprano y todavía tengo que dar clase aquí. Perdón, pero ¿clases de qué? Soy la profesora de buenos modales. ¿Y usted qué hace aquí? Doy clases de armas al señor Sudén. Y a propósito, ¿qué clase de ciencia es esa? Una ciencia que por lo visto usted nunca estudió. Vamos, señor, el saludo, el cuerpo recto, un poco inclinado sobre el muslo izquierdo, la espada con una sola mano y no tan estirado el brazo, siempre la mirada hacia el frente. Ahora vamos a hacer un ejercicio simulando que estamos peleando contra una persona. Vamos, a dar dos pasos hacia adelante y clavar. Vamos, vuelve, dos pasos, clavamos, vuelva, dos pasos y clavamos. Muy bien, ahora probar conmigo. Vamos, en guardia. ¿Y qué se me hace? Ahí lo tienes a mi padre, tomando sus ridículas clases de armas. Y es más, con un nuevo profesor, como serán pocos en esta casa. Pero esto sí que es distinto. Mira qué cosa, qué presencia, qué rudeza. Yo no le veo nada particular, amiga. Se nota que no es un hombre así nomás. Tiene presencia, poste. Mira cómo se paga, cómo indica cada gesto. Mira la mirada, la mirada. Perina, ¡este es un verdugo! No solo apariencia, por fuera, no se imagen de agudeza, pero estoy segura que de... ¿Aldana? Chao, chicas. Chao. Ponelo arriba a la mesa, acá te jodé. Es para todos, chicos. Había dos meses y te robaron una mesa. Uy, no, no, repito. Es para todos, no. Eso. Que brilla, pero no. No, porque por ahí te da reflejo. Parece que le sacaste dijiste lustre. Y le puse un poco pomada, sí. Pedro acapara toda la comida. Ahora, mira, escuchame, decile que saque el platito de abajo del asiento. Ahí es el parapente. Allí pensó la verme sacrificio. Pedro pone la cara, alguien se come la comida. No la hagas pasar porque están filmando. Por eso le dejaste la sorpresa. Sí, la va. Filman para que vean que había una cara. Muy bien. Llévelo, ya está. Ya está. Pásenlo a la otra mesa ahora. Para la otra mesa. Porque está mordido el pañuelo con dos metros. La boteta, para con la boteta. Cambialo de lugar para que no se den cuenta que no, es más claro. Sí, tenemos un poquito de cambio. Ahí está, es un corte y Gracias.
Cambialo los ángulos de lugar. Ay, lo tengo. Porque no de luna. Porque no está prendido el puntito rojo. La luz roja no está, ¿eh? Sí, que está. No le digas que viene por el costado. Vas a estar ahí. Mi águila de una casera. ¿Quién se quiere bañar? No puedo. No puedo. Una escondida, Yeah, it's good to be here.